Hablemos de temas de salud, temas esenciales, por supuesto, tomando un respiro. ¿Y con quién mejor que con el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica? Doctor Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Gracias por la invitación y contento siempre de estar en tu programa y con tu querido Radio Escuchas. Oiga, pues para ahondar en este tema del que nos siguieron preguntando muchísimo de la audiencia, respecto al tema de la postura y cómo pues nos quedamos también con algunos pendientes respecto a las consecuencias de no tener una correcta postura y cómo finalmente afecta en diferentes ámbitos nuestra salud, nuestra integridad física, incluso ya nos da un adelanto, doctor. Sí, David, porque mucha gente ya, pacientes, que a través de tu programa nos escucharon, de qué tan importante es la postura, no solo para estéticamente estar más alineados o mecánicamente o biomecánicamente estar mejor, sino en muchos temas relacionados con el dolor y desgaste de las articulaciones. Entonces, hemos tenido muchos pacientes que llevaban tiempo con dolores de cabeza, dolor de alguna rodilla, del nervio ciático, dolores de la planta de los pies, hombro, manos, que decían, doctor, yo escuché el programa anterior que hablaron que la postura puede estar relacionada con dolores crónicos. Y efectivamente estos pacientes en Esfera Médica los analizamos, los diagnosticamos, se inicia el diagnóstico postural, se corrige la postura con estos sistemas rusos que contamos, y prácticamente te puedo decir que 8 de 10 pacientes que han acudido con nosotros con dolores que están relacionados con su postura, pues prácticamente cambia el dolor desde la primera visita. Y hoy pues quiero hablar otra vez por qué la postura es importante para los dolores. Porque el cuerpo, entre más alineado esté, el peso lo correctamente en todas las articulaciones que sostiene al cuerpo. Pero si con el tiempo, con el tipo de trabajo o accidentes o el peso, nos vamos desequilibrando, ¿qué quiere decir? Que nuestro peso se está balanceando más en un hombro, en una cadera, tenemos un pie más corto que otro, nos vemos en las fotografías que salimos ya con la cara, la cabeza lateralizada o los hombros más caídos que antes. Entonces ya nos está hablando de que nuestro cuerpo ya tiene puntos de asimetría, puntos biomecánicamente incorrectos. Y estos, a la larga, ese peso está más cargando en esas articulaciones. Entonces, por lo consiguiente, la articulación, los tendones, los ligamentos, los músculos, se van inflamando, están dejando un dolor crónico y inicia un desgaste. Entonces, es muy importante la postura, David. Sí, y en muchos sentidos, por acá de las preguntas que rescatamos del público, doctor, le leo la de la señora Alvarado, que habíamos prometido que le íbamos a responder, porque la vez pasada no nos dio tiempo. Nos decía que si en este tema también aplica el tema del desgaste óseo, que porque ella tiene osteoartritis y cuando le han hecho los estudios de densidad ósea, le han dicho que su situación es un poquito delicada, también por su edad, aunque no me pone la edad, supongo que es una adulta mayor, doctor, y que si una persona en una situación de osteoporosis también es sujeta a aplicarse el tratamiento de corrección postural del que estábamos hablando. Sí, David, son estos temas de osteoporosis, osteopenia, desgaste de cartílago, de discos intervertebrales, son candidatos para estos tratamientos, porque la postura no es selectiva, no quiere decir que el tratamiento tenga que realizarse en pacientes sanos, en huesos fuertes. No depende solo de los músculos, tendones y ligamentos. El sistema óseo, aunque esté desgastado, aunque tenga osteoporosis, aunque tenga osteoartrosis, siempre se va a beneficiar cuando la postura se corrige. Y más con los sistemas rusos, que no solo vamos a valorar su postura y a corregir postura. El sistema ruso va a analizar el sistema óseo, por qué tiene esas deficiencias,
¿Por qué tiene una osteoporosis? Vamos a analizar glándula tiroides, porque muchas veces la glándula tiroides desordenada no fija los nutrientes en los huesos, no fija los calcios, no fija los minerales. Entonces, vamos a ver si hay algún microorganismo presente en el sistema óseo que esté desgastándole. La edad no tiene que ver la edad, porque hemos tenido pacientes de 95 años, 98 años, y no es la edad que lo lleva a un desgaste. No es igual la edad a desgaste. Vamos a ver, investigar. Los pacientes con osteoporosis, osteoartrosis deformante, tenemos muchos pacientes con dolores crónicos que han mejorado, frenan sus desgastes y se olvidan de esos dolores de cabeza, esos insomnios, esos mareos, ese dolor de espalda baja, esa inflamación del nervio ciático, esa inflamación y desgaste de rodilla. Entonces, estos pacientes son muy buenos candidatos para que se puedan corregir. Sí, y justamente aquí se combinan pues todos estos temas de los que hablamos frecuentemente respecto al correcto diagnóstico, el tratamiento postural, los tratamientos avanzados que tienen en esfera médica para el dolor crónico, que tengo entendido, doctor, que eso de la osteoartritis para muchas personas conlleva el asunto del dolor, lamentablemente. Entonces, aquí pues lo ideal es ir lo antes posible para arrancar con el diagnóstico, ¿no, doctor? Sí, el diagnóstico es primordial en esfera médica, porque vamos a diagnosticar la causa principal de sus dolores e inflamaciones, porque muchos pacientes ya llegan con un diagnóstico: doctor, tengo una lumbociática, o doctor, tengo osteoartrosis deformante, o tengo osteoporosis. Ya el diagnóstico ya está. ¿Qué va a aportar esfera médica en estos pacientes? El diagnóstico de causa. ¿Por qué llegaron a este padecimiento, a este dolor tan crónico? Entonces, eso es lo que desde hace 20 años tenemos la experiencia de tratar temas de dolor con un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente, que además, David, son tratamientos que no son invasivos, no tienen efectos secundarios y están con todos los permisos de las autoridades sanitarias del país. Entonces, eso es nuestro aval, nuestra experiencia que tenemos en temas del dolor. Doctor, quien tenga alguna pregunta adicional, quiera sacar su cita en esfera médica, acercarse con ustedes, si nos comparte, por favor, las vías para ello. Sí, el mayores informes al teléfono 664-634-1640, repito, 664-634-1640, y en redes, pues tenemos la página de Esfera Médica, que es www.esferamedica.com.mx. Y Esfera Médica también nos encuentran en Facebook e Instagram. Muy bien, el número de Esfera Médica aquí en Tijuana, 664-634-1640, y también encuentran Esfera Médica en el resto de las plataformas cibernéticas, portal, redes sociales y demás. Doctor, como siempre, un placer, muchísimas gracias y que tenga un excelente miércoles. Buenos días. Gracias, David. Buen día. Es el doctor Agustín Gómez, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica.